Hanna, tú ya me vas conociendo. Y sabes que yo, pues soy un estudioso de la medicina. Y que siempre me ha interesado la histología, la investigación, el laboratorio. Sí, vamos, que te interesa más la enfermedad que el enfermo. Bueno, imagino que es una buena forma de decirlo. Y puede que mi manera de entender la medicina, pues, descrita así, suene menos humana. Es que suena menos humana. Ya, pero yo creo que hace más por la humanidad. Eso ya no lo sé. Lo que ocurre es que en el laboratorio, pues, uno, pues, siempre está solo. Y acaba por no tener experiencias ni con personas ni con pacientes. Y empieza a pensar en que eso es algo esencial para ser un buen médico. ¿Sabes? Eso es algo que hubiera dicho don Teodoro. Ya. Es que, ¿de qué sirven las horas de investigar a solas cuando te pones delante de un paciente angustiado? No solamente lo decía tu doctor Teodoro, o sea, prácticamente cada profesor que tuve en la facultad decían que lo más importante era el paciente. Bueno, quizás eran las dos cosas igual de importantes. Pues no lo sé. Si sé cuál de las dos, me falta a mí. Aún estás a tiempo para adquirirla. ¿O no, Hanna? ¿O no? Ay, me tortura pensar que nunca seré un buen médico. Abel, tú ya eres buen médico. Pero sobre todo me tortura pensar que otro médico pudo haber hecho mejor las cosas con Jimena. Eso es una absurdez. No, Hanna. Sí. Y no me gusta que te trates así. Abel, tú vales mucho. Como médico y como persona. ¿Lo dices para animarme? No, lo digo porque de verdad lo creo. Mira, entiendo perfectamente que tengas dudas y que estés preocupado. Pero soy completamente consciente de todo lo que sabes hacer. Y he podido ver tu gran pasión por la medicina y también he podido ver lo mucho que te gusta seguir aprendiendo día a día. Gracias, Hanna. Todo el mundo tenemos dudas de vez en cuando, independientemente de cuál sea nuestra profesión. Pero la tuya es una vasta y complicada. Es imposible saberlo todo. Nadie puede saberlo todo. De hecho, cada paciente es un mundo, Abel. Y no es tan importante tener la respuesta correcta en el momento preciso, sino tener la voluntad de seguir aprendiendo. Y tú esa voluntad la tienes. ¿Tú crees? Pues claro que la tienes. Mira, Abel, no puedes rendirte. Porque tus pacientes te necesitan. Y doña Jimena también te necesita. Pero sobre todo yo. Yo también te necesito.